Pues estamos hoy en San Juan de la Rambla para conocer de primera mano las necesidades que tiene el municipio y para ponernos a disposición, como tiene que ser, como senadores que somos por Tenerife y en este caso Santiago Pérez por la comunidad autónoma, para servir de enlace entre el gobierno de España y los ayuntamientos. Porque en los ayuntamientos es la primera puerta a la que viene a tocar el vecino y conocen perfectamente la realidad del municipio. Por eso es tan importante que mantengamos este tipo de encuentros y que se den estas sinergias. Y nosotros vamos a trabajar para dar respuesta a los problemas que tiene el municipio. Bueno, una de las razones fundamentales de nuestra presencia hoy aquí en el ayuntamiento y en el municipio de San Juan de la Rambla, entre otras razones, porque para mí en particular es un momento importante, debido a una serie de acuerdos que ya de hecho yo como senador en particular, ¿no? Por Tenerife, en su momento pues sometí con este y me comprometí con este concretamente ayuntamiento, con este municipio, para resolver un problema latente que estaba ahí desde hacía 10 años, ¿no? En cuanto a lo que es la costa, nuestra costa, y un proyecto de una piscina que existía ahí en desuso completamente y en una situación complicada. Al final, bueno, pues ahora hemos conseguido, y digo que hemos conseguido, los que aquí presentes, ¿no? Porque cuando trabajamos, trabajamos conjuntamente en estos proyectos para intentar sacar adelante lo que va a materializar en un corto espacio de tiempo, que es que hay un proyecto de remodelación en estos momentos en cuanto a la zona, concretamente de lo que es las aguas, ¿no? Que no solamente es, digamos, llevar a la piscina a su situación inicial de los charcos, sino además una serie de problemas existentes en la zona, como era la propia Avenida Marítima, bueno, pues donde se amplía, donde se mejora, donde el acceso a la playa, aunque la playa en una primera fase no se va a tocar en este proyecto, pero sí posteriormente, y existe el compromiso para poderlo ejecutar en su momento, bueno, pues para nosotros, hoy aquí, el estar aquí, estar los tres como estamos, y de hecho también han estado no hace mucho dos compañeros diputados, tanto Tamara Raya como Héctor Gómez, precisamente para intentar influir, como, digamos, socialistas que somos, como miembros de las cámaras legislativas existentes y en particular en la nuestra, que es Cámara Territorial, pues defender nuestro territorio. Y una parte de nuestro territorio importante es justamente un municipio que en un momento determinado ha sido de alguna manera castigado y abandonado por las razones que no vienen al caso, pero que efectivamente para eso estamos. Y agradecer, lógicamente, a este ayuntamiento, bueno, pues el que nos haya invitado a participar en este encuentro que hoy tenemos aquí y, por tanto, bueno, pues nada más que espero que definitivamente este proyecto que en estos momentos ya ha pasado la fase de información pública y no ha habido un solo alegato en estos momentos, pueda iniciarse un proyecto de 1.700.000 euros aproximadamente, ¿no? Y que por la vía más rápida posible empiecen las obras correspondientes. Estoy muy satisfecho de venir a acompañar a la senadora y al senador y muy gratamente sorprendido por un ambiente de cohesión en el gobierno municipal integrado por Coalición Canaria y Partido Socialista, Partido Socialista y Coalición Canaria. Creo que además lo ha definido muy bien el primer teniente alcalde. No son dos gobiernos cada uno por su lado, sino uno solo. Esto requiere, y se está demostrando, altura de miras, vocación de servicio, y me resulta especialmente grata esta experiencia. Y eso que soy persona poco propensa, se dice, a los acuerdos con Coalición Canaria. Está por delante el interés de la ciudadanía y creo que ambos grupos están dando una demostración de la que debiéramos estar pendientes muchos canarios. Bueno, la valoración, igual que la que tuvimos en la semana pasada, muy positiva y sobre todo agradecer enormemente el interés mostrado por los senadores en venir a San Juan de la Rambla, senadores y senadoras, en venir a San Juan de la Rambla para conocer nuestra realidad y nuestras necesidades y dentro de lo que ellos representan a nivel nacional, senadores por nuestra isla y también a su vez por la región.
y sobre todo también en especial la visita de Meneses, que ha sido uno de los grandes impulsores del proyecto de las aguas, conjuntamente con la que fue hasta hace poco nuestra alcaldesa, doña Fiera Velázquez. Ahora estamos en mesa de trabajo hablando de muchísimas cuestiones, y gracias a las cuestiones de lo que ellos representan saldrán buenas ideas y buenos proyectos que tenemos en mente para aprovechar los tiempos que vienen con los fondos europeos y ver hacia dónde San Juan de la Rambla puede sacar el mayor partido en el desarrollo, sobre todo económico y social, que necesitamos para esta zona de la isla.